Bueno, estamos con Daniel Iscovici, directivo de Chevalier y también miembro de la Cámara Argentina de Turismo. Bueno, en una nueva edición de Expovento, ¿cómo ves la feria? Bueno, la verdad que es una feria que año a año va mejorando, realmente hoy tiene mucha actividad. Tuvimos recién una reunión donde estuvo el ministro Meyer con ministros de Latinoamérica explicando los distintos mercados y cómo se maneja cada país, de lo cual a uno le sirve porque va aprendiendo. Yo, aparte de gerente de Chevalier, soy vicepresidente del Buró de Mar del Plata. Y la verdad que siempre es un periodo de aprendizaje, aprender de otros países que por ahí están un poco más desarrollados en el tema. O sea, Cámara Argentina de Turismo, Chevalier, Buró de Mar del Plata, en todos lados. ¿Cómo está el tema este en donde Chevalier ha puesto tanto énfasis como es el tema de la beatificación de cura Brochero? Bueno, la verdad que este fue un tema que empezamos a trabajar fin del año pasado. Desde Cura Brochero, nosotros es un destino que con Chevalier vamos. Surgió la posibilidad en función de la beatificación, nos imaginaba que había un movimiento importante en toda Argentina, porque una beatificación, sobre todo con un papa argentino, merecía un tratamiento por ahí distinto y ponerle la mejor energía. Bueno, y ahí armamos distintas posibilidades. Una posibilidad era directamente con el boleto, otra posibilidad en charters cerrados, directamente que iban al predio donde se hace la beatificación. Bueno, y lo estamos trabajando, acercando a la fecha, con una cantidad por ahí ya de servicios vendidos. Bueno, y vamos día a día, las preguntas siguen, porque realmente con el tema de las dioses y todo esto, por ahí en el terminan contratando quizás a último momento. Claro. Pero hay muchísimas preguntas, mucha gente interesada y la verdad que nos sorprendió hasta nosotros. No, es que realmente con el tema, como bien decía, del tema del Papa Francisco, esto ha tomado un inusitado movimiento. Estuvimos en la presentación en la conferencia episcopal y ellos decían que el transportador oficial era Chevalier y dijeron que había 1000 micros. Yo cuando dijeron 1000 micros, ¿cómo puede ser tanto? No, la realidad es que sí. Lo que pasa es que nosotros somos el transportador oficial. En muchos lugares por ahí que están muy cerca, la verdad que tienen un costo local que es mucho, por ahí es más económico. Entonces nosotros, sobre todo, trabajamos la distancia más larga, donde el viaje tiene que ser por ahí más confortable. Pero sabemos que hay en muchos lugares pasajeros que pueden pagar un servicio X y por ahí pasajeros que se le complica un poco más. Claro. Y nosotros, es decir, la idea de ser el transportador era apoyar el evento en sí. Y bueno, y trabajar en equipo con ellos para cubrir las necesidades que ellos mismos generen. Entonces, esa es la idea. ¿Cómo está hoy el transporte automotor argentino? El transporte automotor está en un impas por ahí de las competencias que a veces tenemos, de las compañías aéreas, pero bueno, se sigue trabajando. La realidad que cuando uno pasa siempre el segundo semestre es mucho mejor que el primero para nosotros. Seguro. De septiembre y octubre para adelante ya empieza otra etapa del año donde siempre se trabaja mejor. Bueno, uno siempre está esperanzado que las cosas van a ir mejor, que se va a mejorar y que vamos a... Esto, la verdad que el turismo, yo creo que no hay... Lo tenemos que trabajar entre todos, porque hay pasajeros para todos, pero sobre todo partiendo de una equidad, que las cosas valgan lo que tienen que valer, y un trabajo en equipo, porque nosotros, es decir, no tenemos inconveniente, hoy somos transportadores de Expoevento, de los Hostel Bayer, Chevalier. Y ahí van a ser de la FIT también, ¿no? Sí, de la ronda de negocios. De la ronda de negocios. Sí, ahí Flecha Bus hace el traslado, digamos, es el transportador oficial terrestre y nosotros manejamos la ronda de negocios porque abrimos dentro de Chevalier una división de congresos y convenciones. Bueno, a ver, el transporte para congresos y convenciones, yo me acuerdo haber viajado hace no sé qué cantidad de años a un congreso que se hizo de turismo, el primer congreso que se hizo de turismo en Rosario, y el transportador era Chevalier. Y bueno, evidentemente al mercado de congresos y eventos el transporte es vital, ¿no? Para nosotros es vital, consideramos que al haber tal cantidad de burós a nivel país, gran cantidad de destinos sedes, implica que la conectividad es muy importante. Y la realidad es que nosotros calculamos que en un tiempo vamos a tener que complementarnos también, terminar definiendo políticas como lo que tendría que ser un jet bus, empezar a hacer combinaciones de cosas. ¿Por qué? Porque por uno puede llegar a un destino, después hay que llevarlo en micro, es decir, hay que ver de dónde vienen los delegados. Hoy nosotros estamos trasladando el primer día a los Hostel Bayer, todos los coches están con wifi, es decir, para que el delegado pueda ir trabajando. Estamos pasando material que nos dio AOCA para pasar arriba de los micros. Es decir, que creemos que este segmento, por lo menos en el caso nuestro, es muy importante y por eso dedicamos una cantidad de... crear una división
en un momento no el mejor, es que confiamos en el segmento, lo estudiamos. Seguro. Haber estar en el buró permite aprender un montón de cosas. Uh-huh. Capacitamos una cantidad de choferes para este rubro. Uh-huh. Específicamente. Trabajamos la tecnología dentro de los micros para darle mejor servicio. Bueno, y eso es el resultado, que salga el mejor producto posible. Bueno, Jovici, los mejores resultados para esta feria. Bueno, muchísimas gracias a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Para Boca un gran honor darles la bienvenida a esta décima edición de Coeventos, a todos los presentes y muy especialmente a los señores ministros y autoridades de turismo de Sudamérica que nos acompañan hoy en este acto inaugural, autoridades que han estado trabajando desde la mañana junto al ministro Meyer y su equipo en temas oficiales atinentes al turismo regional. Ha finalizado también una reunión que, como sector privado que trabaja en alianza estratégica con el Ministerio de Turismo de la Nación, consideramos verdaderamente trascendente. En el curso de la misma hemos asistido a dos brillantes disertaciones de sendos exponentes internacionales del turismo de reuniones, nuestra amiga la licenciada Janine Pires y nuestro tan conocido y respetado Arnaldo Nardone, presidente de ICA, disertaciones que fueran programadas para profundizar la toma de conciencia del calificado criterio integrado por altas autoridades oficiales y distintos países y los máximos representantes de asociaciones de la actividad turística de la Argentina. Toma de conciencia respecto de la verdadera trascendencia económica y social del segmento del turismo de reuniones que nos nuclea. Al concebir esta reunión a la que hago referencia, pensamos que constituiría un aporte valioso para lograr un renovado apoyo a las actividades que nuestros distintos países se vienen desarrollando para el crecimiento de la región en el mercado mundial del turismo de reuniones, con los consecuentes beneficios para nuestra respectiva sociedad. Quisiera destacar que cuando hablo de beneficios me refiero no solamente al impacto en las respectivas economías, sino también y muy especialmente a los réditos sociales y entre ellos algo que consideramos trascendente, como es la transmisión de conocimientos, pues en gran medida nos enorgullecemos que nuestra tarea aporte grandemente al intercambio de conocimientos en muy variadas temáticas. Nuestro segmento del turismo es nada más y nada menos que, entre otros aspectos, el turismo del saber. Ha sido seguramente una jornada de trabajo muy provechosa e intensa que nos gratifica, ya que en esta reunión de autoridades de turismo de Sudamérica ha galardonado esta nueva edición de Coevento 2013, permitiéndonos garantizar la muestra con exposiciones productores de Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Aruba, Paraguay y México, que cada año con mayor intensidad aportan los colores y calidez latinoamericanos al grupo de expositores nacionales. Observo en este auditorio numerosos rostros conocidos, colegas y amigos del sector que año a año nos han acompañado durante los 3 días de la exposición
a los que se vienen sumando los actores específicos del segmento, los destinos y burós de convenciones. Esto demuestra que estamos todos alineados en la búsqueda del desarrollo del turismo de reuniones para la Argentina. Ahora solo nos resta seguir trabajando, trabajar y trabajar. Ya que hablamos de trabajo, es importante recalcar que Expoevento lo recibe con la participación de 60 hostel buyers internacionales altamente calificados provenientes de Alemania, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Italia, México, Perú, Polonia y Uruguay, y de 40 hostel buyers nacionales, todos ellos listos para hacer negocios a partir de mañana, día en que comenzará la ronda de negocios. Esperamos que ustedes sepan aprovechar las citas preacordadas, vendiendo y promocionando sus destinos para todo tipo de eventos. Buena parte de ellos, terminado el trabajo en Expoeventos, partirán a interesantes e instructivos viajes de familiarización a distintos destinos de Argentina. Asimismo, y considerando que uno de los objetivos de AOCA siempre ha sido y es la profesionalización a través de la capacitación, tendremos mañana en la mañana la posibilidad de escuchar a tres excelentes expositores: el especialista en turismo de reuniones de México, Eduardo Chaire Ortiz, quien expondrá sobre el nuevo lenguaje de negocios en la industria de reuniones; posteriormente la doctora Sonia Bari, quien nos llevará por el mundo de la responsabilidad social comunitaria y el pensamiento en red; para finalizar con el licenciado Eduardo Castica, quien nos hará pensar y trabajar en creatividad. También nos capacitaremos en el 16º Encuentro Nacional de Destinos Sede de Eventos, maximizando la participación de todo el sector en un solo lugar, sumando a este espacio la discusión y aprendizaje al Encuentro del Buró de Argentina, que ya se ha convertido en parte de este escenario. Esta mañana se han llevado a cabo aquí mismo dos reuniones de importantes instituciones internacionales: la de SAIT, donde se analizaron las tendencias sobre viajes de incentivos y eventos motivacionales, y la reunión del Comité Argentino de ICA. La sinergia de actividades en un mismo ámbito siempre fue positiva, permitiéndonos acrecentar así las fortalezas de Expoeventos. Les he resumido en pocas palabras qué es y qué se espera de Expoeventos 2013. Ahora tendrán ustedes la palabra como visitantes, y los medios aquí presentes se encargarán de dar la repercusión que consideren a esta actividad que crece día a día y nos convoca siempre al trabajo fecundo. Frente al nuevo escenario mundial y a la transformación de este segmento en la Argentina, Expoeventos es la principal feria especializada de turismo de reuniones de Latinoamérica, por ser generadora de nuevas alianzas que proporcionan oportunidades de negocios y el espacio ideal para establecer nuevas estrategias y metas conjuntas entre todos los actores. Celebramos estar todos juntos hoy aquí. Estamos seguros que serán jornadas enriquecedoras de trabajo y crecimiento para consolidarnos como país y como bloque regional, con una oferta diferenciada por su profesionalismo, por la calidad de sus servicios y sus variados atributos, potenciando el posicionamiento de Argentina en el mundo. Esperamos reencontrarnos. Señores ministros de Sudamérica presentes en esta reunión, señores secretarios, ministros, subsecretarios de turismo de toda Argentina, autoridades presentes, la ciudad de Buenos Aires le da la bienvenida una vez más a Expoeventos. Realmente estamos felices, orgullosos de contar eventos como este, y felicito una vez más a los organizadores. Sería imposible pensar en eventos de esta magnitud sin el esfuerzo, la mayoría de las veces anónimo, de gente que viene preparando este evento ya al día siguiente que terminó el anterior. Entonces va enriqueciendo con distintas posibilidades, con distintas reuniones, la posibilidad de hacer coincidir distintas actividades, permite que estos eventos tengan el crecimiento paulatino que van teniendo, y eso nosotros como Ciudad de Buenos Aires nos llena de orgullo. Así que antes que nada, felicitaciones a los organizadores una vez más. Buenos Aires está a su vez alegre de recibirlos en el contexto del mes de agosto. El mes de agosto es el mes que hemos definido como el mes del tango en Buenos Aires, así que a partir de mañana, como gran evento cultural y turístico de la Ciudad de Buenos Aires,
empieza el campeonato, el campeonato mundial de tango y el festival, así que la verdad que espero que lo puedan disfrutar. Creo que cada año también se supera, aunque parezca imposible, la cantidad de actividades. Señora Ministra de Turismo de Uruguay, particularmente te invito mañana, ya que Buenos Aires y Montevideo comparten la idea y el cetro de haber declarado el tango como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Así que, además de disfrutar de estos eventos, os invito a disfrutar del tango. El tango que muchas veces había quedado como olvidado, hoy está reverdeciendo en la Ciudad de Buenos Aires y esperamos recibir entre 350.000 y 400.000 turistas exclusivamente dedicados a este Mundial de Tango. Por otra parte, en un contexto internacional difícil, la retracción del turismo internacional que tiene Buenos Aires y la Argentina, podemos decir que los eventos son un reservorio importante. Han sido, y es lógico que así lo sea, apostar a un reservorio en un contexto que, debido a la situación internacional, a las situaciones internas con respecto macroeconómicas, a la inflación, el tipo de cambio, la situación difícil, los eventos han sido reservorios. La Ciudad de Buenos Aires, estamos orgullosos de decir que creció en el 2012 un 5,3% el número de eventos, pero también estamos orgullosos de decir que creció Mar del Plata, que creció Rosario, que creció Córdoba, que creció Mendoza. Prácticamente toda la Argentina mantuvo un nivel importante de actividad gracias a los eventos. Me parece que entender los cambios de contexto, entender los cambios en los que nos movemos, permite hacer ajustes, y en este caso el ajuste es apostar cada vez más a esta actividad que realmente, como decía recién Diego, genera un valor incalculable a la hora de cómo modificar los parámetros del turismo en la Argentina. Por otra parte, a la altura de nuestras responsabilidades, siendo perfectamente conscientes de esta dimensión que toman los eventos en Buenos Aires y en Argentina, estamos muy contentos de haber reabierto la inversión pública, la Sala B del Centro Cultural San Martín, que se reabrió durante este año para 800 personas, el Bajo Plaza del Centro Cultural San Martín con 10.000 metros cuadrados, la Usina del Arte, a los cuales invito cariñosamente, sábado y domingo al tango, la Usina del Arte, que es un maravilloso lugar para cultura, pero también para eventos, y en esta Usina del Arte, cuyo plan de marketing lo hacemos en conjunto con el Buró de Congresos de Buenos Aires, con el cual trabajamos muy en conjunto para poder abrir estas instalaciones públicas a la inversión privada. Es una inversión pública muy importante con respecto a las infraestructuras que faltan para Congresos y Convenciones, y por supuesto ya licitado, ya adjudicado el proyecto, el nuevo Palacio del Congreso de Buenos Aires, que empieza la construcción en el mes de noviembre. Quiere decir que la inversión pública en Buenos Aires acompaña este desarrollo de la actividad, que es mucho más importante todavía en las circunstancias que vivimos. Por otra parte, no puedo dejar de celebrar y agradecer a los más de 140 hoteles, agentes de viaje, organizadores de congresos que los operaron, que los acompañaron y acompañaron a Ciudad de Buenos Aires en el gran éxito que tenemos con respecto a eventos, que es Buenos Aires va a ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018. Sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 significa por primera vez tener un evento olímpico internacional en Argentina, sumado a que Buenos Aires va a ser el próximo mes sede de la reunión del Comité Olímpico Internacional, cuya apertura será en el Teatro Colón, para elegir quién será la sede dentro de dos Juegos Olímpicos. Por lo tanto, todo el mundo mirará a Buenos Aires y la Argentina. Esta tarea se ha desarrollado muy maduramente en conjunto con el Introtur y con el Ministerio de Turismo, que agradezco la posibilidad de colaborar. Así que, en momentos donde la democracia y la república asiste a los vaivenes lógicos y bienvenidos sean de los cambios de autoridades, es muy bueno que el turismo consolide una política de Estado, que podamos consolidar una mirada hacia el futuro, que podamos consolidar una mirada a esta actividad como la más promisoria que tiene la Argentina. Bienvenidos entonces todos a la Ciudad de Buenos Aires y bienvenidos todos a disfrutar de estos eventos y bailen sus tanguitos si pueden. Gracias. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta décima edición de Expo Eventos 2013.
10 años que llevamos de congregarnos en pos del desarrollo del turismo de reuniones en la Argentina y en la región, actividad en la cual nuestro país ha crecido, se ha posicionado en el mundo e incluso ha recibido reconocimientos internacionales por sus destacados logros en este segmento. El progreso de esta feria ha ido acompañando el crecimiento de la actividad a nivel nacional, resultado del trabajo en equipo país que hemos consolidado desde el Ministerio de Turismo de la Nación, desde el Improtur y con la OCA. Además, el trabajo conjunto con todos los organismos oficiales de turismo del país y los buró de congresos y convenciones. Hemos generado alianzas estratégicas con la Cámara Argentina de Turismo, con Aerolíneas Argentinas, la Cancillería y otros ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, la Cámara Argentina de Comercio, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, como así también con entidades internacionales tales como COCAR, ICA, SAE y UFI. El fuerte compromiso hacia el desarrollo consensuado de un plan de marketing específico para el segmento actualizado al año 2016, junto con las alianzas mencionadas, presentan un escenario más que propicio para continuar con el posicionamiento de la Argentina y de sus actuales 44 destinos sede de eventos en el mundo y 26 buró de congresos y convenciones. Las últimas estadísticas internacionales de la actividad ratifican el crecimiento planificado y exponencial de Argentina, consolidándose entre los 20 países primeros sede de eventos del ranking ICA entre 200 países del mundo, concentrando en este último año 2012 un 8,2% del total de congresos internacionales realizados en el continente americano y ubicándose en segundo lugar en la región latinoamericana. Asimismo, los resultados del anuario estadístico 2012 de nuestro Observatorio Económico de Turismo de Reuniones muestran que Argentina generó durante el año 2012 un total de 8.000 millones de pesos argentinos con la realización de 3.866 reuniones, de las cuales 3.305 corresponden a congresos y convenciones, 480 ferias y exposiciones y 81 a eventos deportivos internacionales. El número total de reuniones representa un aumento del 26% respecto al año 2011, con un impacto económico aún mayor. Sin dudas, el turismo de reuniones está experimentando un fuerte desarrollo en Argentina y en toda la región latinoamericana. De la mano de nuestros profesionales en las distintas disciplinas, tales como medicina, ciencia, tecnología, comunicaciones, entre otras, y de la captación de negocios e inversiones. Pero ello además, lo que hemos charlado a una reunión de autoridades de turismo de Sudamérica en el marco de Expo Eventos, con el objetivo de consensuar un plan de trabajo común y construir mecanismos de coordinación y comunicación permanente. La presencia de las altas autoridades que hoy nos acompañan y a quienes agradezco su presencia muestran el fuerte compromiso que tenemos todos los países del bloque en trabajar juntos. Este es el momento de Latinoamérica, por lo que resulta fundamental lograr una integración armónica, fortalecernos y madurar como región para presentarnos como un bloque consolidado y preparado, con una fuerte marca regional para adaptarnos rápidamente a las nuevas tendencias del turismo y posicionar nuestros destinos únicos. Por ello, celebro la realización de la 10ª edición de la Feria Expo Eventos 2013, una excelente oportunidad para reunir a los referentes más importantes del turismo de reuniones de Argentina y de la región, y de esta manera fomentar el intercambio de experiencias y la capacitación del sector público y privado vinculado a la actividad, actualizarnos frente a los nuevos desafíos y a la creciente competencia, y demostrar al mundo que estamos preparados y a la altura de los próximos desafíos. Les deseo una excelente feria y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. De esta manera dejamos todos juntos inaugurado esta 10ª feria. Muchas gracias.